Está en el aire. Está en el aire. Buenas noches amigos y amigas, saludos a nivel mundial a todos los que nos sintonizan a través de su programa Conversando con Arnold Ciego. Hoy, como todas las noches, como todas las veces, es un programa especial. Nada más y nada menos se cumplen 12 meses, son 12 meses visibilizando el aporte garífuna. Así que bienvenidos a la celebración del aniversario de su programa Conversando con Arnold Ciego. Mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez, desde Livingston, Izabal, en vivo desde nuestro estudio para todo el mundo. Así que iniciaremos hoy con un momento de oración por parte de Ingrid Ciego. Así que todos concentrados, nos iremos a la oración y luego volveremos con ustedes para este programa especial de su programa Conversando con Arnold Ciego, hoy en su primer aniversario visibilizando el aporte garífuna. Bienvenidos. Muy buenas noches, mi gente linda. Mi nombre es Ingrid Ciego. Les saludo desde Livingston, Guatemala. Es un honor poder estar en este gran aniversario, el primer año del programa Conversando con Arnold Ciego. Quiero felicitar a mi querido hermano por todo lo que él está haciendo, educando, aportando y visibilizando nuestra comunidad garífuna en todos los niveles. También quiero felicitar a todas las personas que se han unido a esta maravillosa visión, que han dado su tiempo para poder instruirnos, enseñarnos y por supuesto que aprendamos y que nos sintamos orgullosos de nuestra cultura a pesar de todas esas luchas incansables que se ha hecho, pero somos personas resilientes. Así que mi hermano Arnold sigue adelante, así como dice la palabra, que te mando, que te esfuerces, que seas fuerte y valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Así que te felicito. También voy a aprovechar este maravilloso momento para poder orar, para que siga nuestro Señor, para que siga Jehová bendiciéndote en gran manera juntamente a todas aquellas personas que son parte de esta gran visión. Padre Santo, Padre Bueno, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Jehová Dios, por este maravilloso día, por el primer aniversario, Señor, de este gran programa, Señor. Sigue tú bendiciendo en todo momento, Señor. Sea tú cubriendo a Arnold con tu sangre preciosa para que siga dando estos maravillosos aportes, Señor, y sobre todo que siga hablando tu palabra, Señor. Padre Santo, te doy gracias también por todas aquellas personas que lo ven, Señor, y que han aprendido tantas cosas que nadie nos había dicho, Señor. Gracias por este espacio. Sea tú bendiciendo a toda esta gente que se está conectando esta noche. Bendice sus hogares, Señor. Sea tú fortaleciendo corazones, Padre Santo, bendito de la gloria. Y sea tú tomando control de todo lo que vaya a acontecer en este programa. Todo lo dejo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que continúen viendo el programa Conversando con Arnold Ciego. Así que felicitaciones y sigue adelante en este gran proyecto que Dios te ha dado una visión muy clara, mi amado hermano. Y también un fuerte abrazo a todas estas personas maravillosas que nos están viendo a través de este tu programa Conversando con Arnold Ciego. Bueno, felicidades, felicidades. Bueno, gracias a Ingrid Ciego, una persona de larga trayectoria en diferentes ámbitos acá en Livingston y hoy presidiendo la iglesia Jehová Shalom. Nos hemos deleitado con las oraciones de ella. Sabemos de que las oraciones pues nos deben acompañar en todo tipo de acontecimientos donde nosotros estemos involucrados. A continuación, me place presentar a una señora muy especial para mí, y sabemos de que cada madre está orgullosa de su hijo. No digamos en esta oportunidad la mamá o la madre de nuestro compañero hermano Arnold Ciego, que quiere brindarle unas pequeñas palabras para su hijo en esta oportunidad. Recordemos que doña Tita Baltasar la conocemos así. Ella es una persona que también tuvo la oportunidad de poder cantar varias músicas en versión parranda, músicas melódicas,
y otro tipo de baladas. Así que con ustedes, a continuación, Tita Baltasar, en unas palabras para su hijo Arnold Ciego. Bienvenida. Muy buenas noches al público presente que van a estar viendo este programa. Viti Guyon, hoy doy yo, Halubaya Harini, en el programa de Leyuleu Guyame. Lenir Bey, Evangelista Baltasar. Nuya, Nueluchu Bey, Arnoldo Ciego. Bueno, Niabia, Lugawara Bilá, felicitar Nani, Lida, Furumetilán aniversario, la programa Le conversando con Arno Ciego, visibilizando le aporte carífono. Malanar Menugunda, Lau Anahala, compartir le ladube, le biti le ladube. Obrogat nan beti nungo luma nisani, obrogat nan nungo buma nire Arnold Ciego. Lau ban programa. Seguir va a bubar bonisan. Aba programa le ide habei con iraña. Le ide habei con jóvenes. Arihadina Garifuna, lida ba entrevista. Le ibide habuti benur de que anihila científico Garifuna. Había ti mejano. Pero la duda va ni programa subud igual. Porque mamá ríe en huya y pide a Bujamugalú añaje la guirigueita. La duda tibuga, va duda balí lira, la duda marufu dulani, chumag, kala, gawara habe, garinagu, aduga. Icha trampas, 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 no hay habi jabu. La duda es fe jamás. La ubito gala haugarinago, y no, chuti haugarinago. La duga espeki jamás, la duga la uri la wara, uri la ge wasamina, hayeni hogoku. Hobro guati na tinungu obuma nubiduri, lida aba dobo lira, lichu kuni bungi ubu, lubarufu du beila, kala bani be, kultura. Sungo durugo luago. Kata ya nula garinago. Gibe ya subu diruti. Merigi nchumagu. Waru. Oye gibe te ariego y van programa. Felicitar no muti putilida lira. Tida que sum taruma nanigi. Tau sum nanigi. Aba isi en ibusu andana muga. Binigo labu wabureme. Lida ebugunile, bubaru ugu ubuamuga, aba me ejemplo, dando hon irahin bohu ditia, ke hon bibasenu, ke hon van primos, ke hon bisanigu, ke hon wagie sungu al durugu aluag, ubrogat natinugu buma, beba bubaru ugu namule, itarala, bungio, binigu alabu. Bueno, esas fueron las palabras de doña Tita Baltasar, persona influyente en nuestra comunidad garífuna, como lo decía anteriormente, tuvo sus músicas en baladas que hoy persisten también músicas parrandas. Así que amigos y amigas, hermanos y hermanas, esta es una noche especial. Hoy es el primer aniversario del programa Conversando con Arnold Ciego, creado por Arnold Ciego el año pasado. Así que hoy se cumple un año de la creación del programa. Habrán muchos premios, se estarán realizando unas preguntas para que ustedes puedan ganar premio. Esto es, recuérdense, que es a nivel mundial. Reitero a las personas que se acaban de acoplar para esta transmisión, mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez, parte del programa Conversando con Arnold Ciego. Hoy, en su primer aniversario. Así que estamos dispuestos ya, estamos listos para poder recibir sus mensajes de felicitaciones, su llamada de felicitaciones,
y estaremos listos a lo largo de este programa. Me place presentar a un grupo musical garífuna titulado Tanigu Sofía. Ese grupo musical es internacional. Han estado viajando a diferentes países para representarnos en el ámbito cultural y asimismo de diferentes músicas y cantos garífuna. Con ustedes, el grupo Tanigu Sofía en su programa Conversando con Arnold Ciego. Bienvenidos. Thank you.
Bueno, así que pude presentar al grupo, pero ya se dan cuenta el talento que tenemos como garífunas, el talento que se tiene y que se puede proyectar a nivel mundial. Lo han escuchado, es el grupo Tanigu Sofía. Muchísimas gracias por traernos este tipo de música propio de la cultura garífuna. Bueno, así que a disfrutar de este primer aniversario del programa Conversando con Arnold Ciego, dirigido por el señor Arnold Ciego. Así que para mí me place presentar al señor Edson Arzú, del grupo de veteranos garífunas, empresario garífuna, y todo ese tipo de cargos que podemos sumarle a la trayectoria del señor Edson Arzú, que él mismo se los estará compartiendo con ustedes. Bienvenidos, señor Edson Arzú. Gracias. Primeramente, gracias a Dios por este día. Y mi hermano Arnold, te doy unas grandes felicitaciones por el estupendo trabajo que estás haciendo. Mi nombre es Edson Arzú. Soy veterano de guerra aquí en los Estados Unidos, también soy empresario. Tengo dos negocios aquí en los Estados Unidos, junto a mi esposa. Soy padre, soy hijo, hermano. Estoy muy orgulloso de este programa, comenzando con Arnold Ciego. Hemos visto que este programa es como que excava esos tesoros escondidos que hay en nuestra cultura y en nuestras comunidades. Yo he visto personas que yo ni me imaginaba que existían en nuestras comunidades, que están haciendo tremendas cosas en nuestras comunidades. Entonces le doy gracias al programa Comenzando con Arnold Ciego, enseñándoles que nosotros hemos aportado no solamente a Centroamérica, pero globalmente, ¿verdad? El aporte garífuna es un aporte global. Y le doy gracias a Arno por a empezar este programa y a traer personajes que han hecho la diferencia en nuestras comunidades, que nos han enseñado que sí se puede, que nos han dando ese esfuerzo, ese orgullo como garífuna, y te felicito, mi hermano, porque yo sé que no es fácil y es un trabajo duro, pero podemos ver esos frutos ahora, después de un año, y podemos ver ese crecimiento en ti como persona y también en el programa. Entonces, es un placer para mí estar aquí presente celebrando con ustedes. Otra vez, gracias y felicidades a Arnold y al programa Comenzando con Arnold Ciego. Se les quiere mucho. Gracias.
Estas fueron las palabras del señor Edson Arzú, veterano de guerra, es un garífuna que es empresario y reside en Estados Unidos de Norteamérica. Recuerden bien, estamos en vivo transmitiendo desde Livingston, Guatemala. Mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez y me place hoy ser parte del programa Conversando con Arnold Ciego. Hoy lo estoy haciendo como presentador, que de igual forma es un orgullo. El programa Conversando con Arnold Ciego, para hacerles una reseña histórica, por este programa han pasado más de 40 personas, más de 40 personas entre políticos, empresarios, emprendedores y personas que han logrado mostrar su talento, dígase artistas y demás. Y hoy es el primer aniversario. Recuerden que habrán muchos juegos, habrán preguntas para poder ser acreedor de muchos premios. Así que continuamos esta programación con las palabras del licenciado Gilroy Álvarez. Él es licenciado en Administración de Empresas, también es parte del programa Conversando con Arnold Ciego. Asimismo, él es empresario garífuna, un ejemplo, salido del barrio Pueblo Nuevo de Livingston y Izabal. Para mí es un orgullo poder presentarlo en este programa, y luego él estará presentando a nuestro compañero hermano Arnold Ciego. Bienvenido a Gilroy Álvarez, quien es originario de Livingston, Izabal. Gracias, gracias, primo. Saludos cordiales a tu persona. Es un placer para mí estar aquí con todos los que están viendo ahora mismo este programa, celebrando el aniversario, ¿verdad?, de este gran programa Conversando con Arnold Ciego, visibilizando el aporte de la gente garífuna. Mi nombre es Gilroy, soy parte del equipo de Conversando con Arnold Ciego. Llevo aquí ya 12 años, soy un inversionista en bienes raíces, y en esta noche me gustaría hablarles acerca del por qué existe el programa Conversando con Arnold Ciego. Para mí, yo quiero que cada uno de ustedes se imagine, ¿verdad?, y se ponga en los pies de aquellos primeros inmigrantes que vinieron a este país. ¿Qué era lo que ellos estaban sintiendo? ¿Cuáles eran sus esperanzas y sus deseos? Muchos de nosotros no nos damos cuenta de todas las oportunidades que hoy en día tenemos. De hecho, con el internet nos podemos comunicar como lo estamos haciendo de esta manera ahora, y también podemos encontrar muchas informaciones. Entonces, si tú no estás haciendo nada para aportar al desarrollo de nuestra comunidad garífuna, te animo a que empieces, ya que es por eso que este programa existe. Porque si tú no estás haciendo nada para aportar a la comunidad, Conversando con Arnold Ciego no tuviera quien visibilizar. Entonces yo quiero animar a todas las personas que están viendo de que empiecen a pensar acerca de cuál va a ser su legado a esta nueva generación. Estás en el aire, Arno. Estás en el aire. Ok. Gracias a... Estás en el aire, Mauricio. Se frizó la... Gracias a Gilroy Álvarez. Hoy nos place presentar, en esta oportunidad nos place compañero, director y creador del programa Conversando con Arnold Ciego. Su nombre es Arnold Ciego, y él tiene palabras para poder compartirlas con ustedes en esta noche especial, en su primer aniversario. Bienvenidos y bienvenidos los mensajes de todos también para este primer aniversario. Muy buenas noches. Este es Arnold Ciego, desde Conversando con Arnold Ciego. Gracias a todas las personas que han estado pendientes de esta importante programación especial en nuestro primer aniversario. No es aniversario de Arnold Ciego, es aniversario del programa Conversando con Arnold Ciego, un programa que lo han hecho ustedes. Así que
Voy a ser breve en este momento. Muchísimas gracias. Les dijimos que íbamos a dar premios, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Así que las personas que están ahí atentas estén pues listos para la pregunta, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta y entonces ustedes lo van a contestar. Pero la persona que lo conteste primero es la persona que se va a llevar el premio. Escuchen bien, escuchen las instrucciones bien. Van a tener que enviarlo a mi número de WhatsApp. Yo voy a ponerlo aquí en los comentarios para que ustedes puedan enviarlo a mi número de WhatsApp. La primera pregunta, la primera respuesta que llegue positiva, ¿verdad? A mi WhatsApp, es a la persona que se va a llevar el premio. Entonces, yo estoy escribiendo ahora mismo en el comentario mi número de teléfono, ¿verdad? Para que ustedes puedan enviar el mensaje, la respuesta. 929-326-2761 es el número de WhatsApp donde ustedes van a enviar la respuesta. La primera respuesta positiva que llegue es a la que va a ganar. Ok, ¿cuáles son los premios? Si usted está en Livingston, si usted está en La Buga, el premio es 150 quetzales, ¿verdad? En cualquier cosa que usted quiera de Deli Cake. Usted sabe dónde queda Deli Cake. Deli Cake queda, ¿verdad? En el camino para el centro de salud, el camino para la capitanía, que es el negocio de las hermanas Ciego, ¿verdad? Mis hermanas, a las cuales yo les mando muchos saludos en este momento. Así que si usted está en Livingston, si usted está en Puerto Barrios o en otro lado, en Guatemala, o en Honduras o cualquier otro lado de Centroamérica, ¿verdad? Nosotros pues le enviaremos el premio en efectivo. Ok, ahora si usted está en los Estados Unidos, ¿verdad? El premio se lo haremos a través de una tarjeta de regalo. Una tarjeta de regalo que nosotros le estaremos enviando el código, ¿verdad? De esa tarjeta de regalo. Así que la primera pregunta, estén atentos. La primera pregunta, recuerden que la respuesta la tienen que enviar al 929-326-2761. La primera persona que acerte, ¿verdad? La respuesta de esa pregunta, esa persona, ¿verdad? La que va a ganar la primera parte. ¿Cuántas entrevistas yo hice desde mi perfil personal? Recuerden que Conversando con Arnold Ciego no empezó con el fanpage que nosotros tenemos hoy. Conversando con Arnold Ciego empezó desde la plataforma de mi perfil personal. Fue hasta el junio 3 que nosotros creamos el fanpage. Así que la primera pregunta es: ¿cuántas entrevistas hice en mi perfil personal? Y mencione el nombre de las personas que fueron invitadas en esas primeras entrevistas a través de mi perfil. Así que esa es la pregunta, ¿verdad? Así que empiecen a enviar las respuestas al 929-326-2761. La persona que lo acerte por primera vez es a la que va a ganar el premio. Así que volvemos con nuestro hermano Mauricio Enríquez hasta La Buga. Muchísimas gracias, señor director. Muchísimas gracias para el director de este programa que siempre tiene obsequios para la audiencia. Este programa es muy especial. Es un programa que visibiliza el aporte de nuestra comunidad, el aporte del pueblo garífuna, entre otros. Pues muchas gracias para él por tener estos obsequios. Así que pilas ahí, pilas a nivel mundial, a nivel global, lo decía el amigo Edson Arzú. Así que me place presentar. Hoy tenemos personalidades en nuestro programa. Personalidades. Me place presentar a una lideresa de la comunidad garífuna, a una lideresa del pueblo garífuna, persona que ha recorrido el ámbito internacional luchando por nuestros derechos. Ella lo ha hecho muy bien. Para eso, le damos la palabra a la licenciada Ingrid Gamboa. Bienvenida a este programa Conversando con Arnold Ciego. Saludos cordiales desde La Buga, territorio ancestral garífuna. Deseo manifestarles que en medio de la incertidumbre, del miedo y del caos mundial provocado por COVID-19 el año pasado, nuestra comunidad garífuna, históricamente postergada, olvidada e invisibilizada, sus aportes para el desarrollo de la humanidad,
se vio severamente afectado. Ante el cierre del país, la economía se vino para abajo. Pero experimentamos algo, puedo llamarle un milagro, un retorno a las enseñanzas de nuestros ancestros, que era la ayuda mutua, el apoyo mutuo. Los hermanos y hermanas que viven en el extranjero, en Estados Unidos sobre todo, desplegaron su apoyo para acá, su apoyo económico. No nos dejaron morir de hambre. Muchísimas gracias por ello. Y en ese tiempo también despertó el interés del talentoso joven garífuna de la Buga, Arnold Ciego, en crear su plataforma virtual. Quizás en ese momento no tenía en mente qué nombre se le iba a poner, pero estaba esa inquietud. Y esa inquietud lo convirtió en realidad al crear esa plataforma que se llama Conversando con Arnold Ciego, precisamente hace un año. Ese año que puedo calificarlo como exitoso, porque esa plataforma lo crea el hermano Arnold Ciego para visibilizar precisamente los aportes tanto históricos como actuales del pueblo garífuna. Y paso a paso, a lo largo de ese año, se ha cumplido ese objetivo. Se ha visibilizado desde la plataforma, conversando con Arnold Ciego, esos aportes históricos, esa grandeza de nuestro pueblo. Por ello, quiero manifestarle mis felicitaciones a Arnold Ciego, que dirige su programa Conversando con Arnold Ciego. Por ese programa, por ese éxito, por esa voz, porque es nuestra voz, que desde ahí se manifiesta lo que ningún medio de comunicación en nuestros países ha visibilizado. ¿Y cómo lo ha visibilizado? Ha sido entrevistando precisamente a distinguidas personalidades garífunas en diferentes áreas. Y por ello ha llegado a más de 5,000 personas, si no estoy mal, que son los seguidores precisamente de esta plataforma. Tenemos que apostarle a más, que este es el primer aniversario y que vengan más aniversarios. Pero tenemos que también acompañar a Arnold Ciego en ese transitar, en que esta plataforma lo veamos o la veamos como nuestra voz, la voz del pueblo garífuna. Y no solamente garífuna guatemalteco, sino que garífuna beliceño, garífuna que, bueno, toda la nación garífuna, ¿verdad? Pero que vivimos en diferentes países. Desde ahí manifestamos, alzamos nuestra voz, ¿verdad? Posicionamos también las demandas justas de nuestro pueblo. Mis sinceras felicitaciones nuevamente, Arnold, y vamos por más años de aniversario. Bueno, muchas gracias. Estas palabras nos dan muchos ánimos para poder seguir tras de todo todo el acontecer acá en Livingston, en Estados Unidos, y visibilizando también el aporte de cada uno de la comunidad garífuna, miembros de la comunidad garífuna. Así que gracias a la licenciada Ingrid Gamboa, lo decía bien, lideresa que ha luchado por nuestros derechos, y hoy pues nos brinda estas palabras en nuestro primer aniversario. Recuérdense, para las personas que se acaban de acoplar para la señal, hoy es el primer aniversario del programa Conversando con Arnold Ciego, así que le pedimos que se sigan conectando, le pedimos que ustedes nos brinden esas palabras, nos escriban, sea la bandeja ya de entrada en privado, también nos puede dejar los mensajes en el muro. Así que muchísimas gracias a la licenciada Ingrid Gamboa
También debo de decirle, no me gusta que se escape eso, debo de decirle a todos ustedes que en la persona que nos está emitiendo la señal, que nos está transmitiendo desde el estudio de Nueva York, es nuestro amigo Murphy Valentine. También escríbanle. Bueno, ahí está nuestro estudio con nuestro amigo Murphy. Yo me encuentro acá en el estudio en Barrio Pueblo Nuevo de Livingston, Guatemala. El compañero Arnold Ciego se encuentra en la central del programa conversando con Arnold Ciego en el estudio. Así que muchas gracias a nuestro amigo Murphy Valentine. Lo pueden encontrar como Garífuna Lee. Él siempre está para apoyarnos. Él, cada vez que le hacemos el llamado, ahí está. Poco a poco vendrán más personas que forman parte de este programa que quizá usted no lo conozca. También está la licenciada Cintia Bernárdez, el ingeniero Elson Trigueño. Y bien, estuvo con nosotros el licenciado en Administración de Empresas, Gilroy Álvarez. Ok, así que nuestro programa, nuestra agenda sigue con las palabras de nuestro hermano Wilson Norales Trigueño, persona de larga trayectoria también, persona que conoce bien su cultura y que ha luchado por nuestros derechos. Así que bienvenido esta noche a nuestro hermano Wilson Norales Trigueño. Atención producción, tenemos en vivo al señor Eddie GNG, que es el que sigue en la programación. Adelante. Eddie GND, ok, perdón, ok, ahí estamos. Nos place presentar a Eddie GND. Eddie GND, recuérdense que Eddie GND inició cantando varias músicas, punta, luego parranda, y hoy le canta a Cristo. Así que, bienvenidos esta noche a Eddie GND. Bendiciones, mi gente. Saludos y un cordial saludo a nuestro hermano Arnold. Y pues vamos a celebrar este aniversario. Arnold, gracias por la oportunidad. Y pues aquí estamos para apoyar siempre. Gracias, Murphy Valentine, por brindar el apoyo a la comunidad en general. Y vamos a hacerle una alabanza exaltando el nombre del Señor, que se llama Boguya Gabafube. Así que gócenla conmigo, compartan y vamos a adorar en un mismo espíritu al Creador. Hay que darle gracias por este día de hoy y por lo que Él tiene de acuerdo a su voluntad. Bendiciones. Hey. Dale, wey, pucupumba. Su café, wey, tila salido. Dale, what is it, wey. Aba kacharaka do som kato. E o ele vai no som de cabaco. Om no mutile, no mutile. Serene bungi baba. Lau garipu. Ugu ye no papo, baby. Santo. Uma te huele o enelo. Que suenan estos corazones. Arriba estos corazones. E eu, meu amor. Vamos.
¿Cómo dice? Bubuye Gamapumbe, ahí Bubuye Gamapumbe, oh Bubuye Gamapumbe, ahí Bubuye Gamapumbe, vamos a limpiar. Bueno, muchas gracias a Eddie GNG, que lo reiteramos, ha grabado varios discos y esta vez pues le canta al Supremo Creador. Ahí estamos, muchísimas gracias. Buguya Gabafube, Buguya Gabafube, nos dice Eddie. Agradecemos, siempre reiteramos las gracias a Murphy Valentine, desde Garifuna Link y su estudio en Estados Unidos, por apoyarnos en esta transmisión. Ahora sí nos vamos con el hermano Wilson Norales, Wilson Norales Trigueño. Wilson, persona que conoce bien su cultura, ha luchado también por nuestros derechos, y cada quien, siempre lo repito, lo digo, cada quien desde su espacio, cada uno de nosotros, a través de la música, a través del sistema político, a través de muchos tipos de situaciones, pues nosotros podemos aportar para el crecimiento y engrandecimiento de nuestra cultura garífuna. Nos vamos con Wilson Norales Trigueño. Bienvenido. Buenas noches, quiero mandar un saludo especial para todo el staff del programa Conversando con Arnold Ciego, un programa que ha venido a transmitir muchas realidades de nuestra comunidad garífuna, guatemalteca, hondureña, beliceña, nicaragüense y estadounidense. Pues quiero augurarles muchas bendiciones en este año que está cumpliendo el programa y que sean muchos años más de existencia, ya que a través de este programa pues ha sacado mucho a relucir mucha realidad nuestra y parte de las de nuestras comunidades. Adelante y bendiciones. Muchísimas gracias por las palabras de nuestro hermano Wilson Norales Trigueño. Bien, lo dijo claro, lo escucharon. Y bueno, para poder animarles a todas las personas que se acaban de acoplar a la señal, recordemos que cada quien tiene su itinerario diario, cada persona tiene su quehacer. Recuérdense bien que es el primer aniversario del programa Conversando con Arnold Ciego. Mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez. Hoy me toca la parte en la presentación y conducción del programa.
Y también me place presentar al señor Julián Gamboa en esta noche, que también tiene palabras de suma importancia en este aniversario. Bienvenido. Producción, continúe, por favor, producción. Bueno, nos vamos con licenciada Cintia Bernárdez. Creo que no está listo Julián Gamboa. Nos vamos con la licenciada Cintia Bernárdez. La licenciada. Ya está lista, producción, ya está lista. Ok. Muy buenas noches, aquí Bombazo Express dándole las felicitaciones de aniversario al programa Conversando con Arnold. Arnold, felicitaciones y gracias por los beneficios que el programa ha traído a la compañía de Bombazo Express. De verdad, muy agradecidos y felicidades con este aniversario y que Dios siga proveyendo más para ustedes, al programa y para ti personalmente. Y que sigas pudiendo ayudar a más personas como lo has venido haciendo hasta ahora y dándole a conocer a otras personas de cosas existentes en nuestro pueblo y felicitaciones. Bueno, las palabras certeras del emprendedor Julián Gamboa. Es un joven emprendedor que lo tuvimos también en este programa y bueno, tuvo sus palabras para nosotros. Muchas gracias al buen amigo Julián Gamboa. Ahora sí nos vamos con licenciada Cintia Bernárdez. Cintia Bernárdez, que forma parte de este programa, forma parte de este staff. Ella es escritora para libros de la cultura garífuna. Ella es escritora para el aprendizaje del idioma garífuna. Ha escrito varios libros para niños y otro más que ella podrá contarles a través de este programa esta noche. Bienvenido, licenciada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda Cintia Maricel Bernárdez García, originaria de la comunidad garífuna de Santa Rosa de Aguán, orgullosamente hondureña. El día de hoy hemos preparado un programa súper especial porque estamos celebrando el aniversario del primer año del programa Conversando con Arnold Ciego. Antes que nada, quiero agradecer profundamente a Arnold Ciego por desarrollar este tipo de programas en donde día a día, mes a mes, estamos dando a conocer los avances de nuestro pueblo garífuna en materia de educación, en materia de salud, en materia de economía y todas las áreas en las cuales nos hemos visto bien desempeñados. También quiero felicitar al equipo de trabajo. Gracias, Arnold Ciego, por tomarme en cuenta. Gracias, Arnold Ciego, por tomar en cuenta a cada uno de los jóvenes, de los señores que has invitado a tu programa. Quiero comentarles de que cuando conocí a Arnold Ciego, pues lo vi a través de las redes sociales y bueno, decía yo qué bueno que él esté intentando ofrecer lo que es un curso de garífuna. Entonces me acerqué a él y le dije, pues no se preocupe, yo le voy a apoyar y voy a ponerle su curso en mis redes sociales y lo voy a compartir para que se matriculen más personas. Gracias a Dios, tuvimos una matrícula de 26 personas. Yo era la asistente de Arnold Ciego, yo me encargaba del diseño de diapositivas, a veces, no siempre, me encargaba del diseño de los juegos, que era lo que más le gustaban a las personas que estaban en el curso. Si había una canción, pues yo me encargaba de convertirla para que la gente pudiera cantarla. Entonces fue una experiencia muy maravillosa porque la gente en el curso pues miraba de otra forma lo que era la enseñanza de la lengua garífuna. Aparte de eso, la información de que comparte en la página, pues él siempre me pregunta y me dice, Cintia, ¿cómo crees que podemos hacer esto y esto? Entonces ya vengo yo y le digo, no se preocupe, yo le puedo ayudar a investigar o en mi blog educativo existe esa información y usted puede tomarla de ahí. Ha sido un año muy bonito, muy contenta el poder integrarme a lo que es la comunidad guatemalteca. Ya me siento parte de la comunidad garífuna de Guatemala. Muy agradecida con Arnold por estrechar esos lazos de hermandad que deben de existir entre nosotros los garífunas. Porque recordemos que en San Vicente no estábamos divididos por países. En San Vicente éramos la nación garífuna y seguimos siendo la nación garífuna. Por eso quiero darle
mis extensivas felicitaciones y agradecimiento a Arnold Ciego porque ha venido a unir a todas las comunidades garífunas en una sola, en un objetivo, y es el de visibilizar cada uno de los aportes que nosotros brindamos a la comunidad como tal. Gracias por informarnos, gracias por educarnos y gracias también por brindar estos conocimientos al mundo. Gracias, Arnold Ciego, por invitarme a formar parte de esta maravillosa familia. Bendiciones, que todo lo que hagamos, que todo lo que desarrollemos, Dios nos bendiga grandemente. Y que aparte de eso, podamos nosotros con nuestros conocimientos el seguir aportando al desarrollo de la comunidad garífuna como tal. Ok, buenas noches, gracias a las personas que están conectadas. Lastimosamente nadie ha contestado la pregunta, ¿verdad? Le voy a volver a hacer. ¿Verdad? Yo quiero que se lleven ese premio, porque si no participan, si no me envían ustedes la respuesta, entonces no vamos a poder nosotros dar ese regalo, ¿verdad? Pero le vuelvo a hacer la pregunta de nuevo para que ustedes puedan enviarlo a mi número de WhatsApp, 929-326-2761. ¿Cuál es la pregunta? Sabemos que iniciamos conversando con Arnold Ciego en la plataforma de mi perfil personal. Solo tienen que ir ahí para ver, le estoy dando el tip, para ver ustedes cuántas entrevistas hicimos durante nuestra transmisión en mi perfil personal y cuántas personas fueron las que nosotros entrevistamos. No tienen que decir el nombre, solo cuántas personas fueron. Ahora la segunda, porque ya estamos pues en contra el tiempo, la segunda pregunta es, esta camisa que ustedes ven puesta, yo la usé en una entrevista. Esta camisa yo la usé en una entrevista. Entonces, solo díganme, ¿en qué entrevista y a qué personaje yo entrevisté con esta camisa que yo llevo puesto en esta noche? La fecha y el personaje a quien yo entrevisté con esta camisa que yo llevo. Así que regresamos con nuestro hermano Mauricio hasta Livingston, La Buga. Bueno, gracias. Gracias a nuestro hermano y director Arnold Ciego desde el estudio central de Estados Unidos. También yo creo que estamos listos para volver a presentar a Eddie G&G nuevamente con un tema más. Así que le damos la bienvenida nuevamente a nuestro amigo Eddie G&G desde su bonito estudio. Me gusta el estudio de nuestro amigo Eddie G&G. Así que escuchémoslo nuevamente. Gracias, Mauricio. Gracias, mi hermano. Pues vamos a seguir adorando, exaltando el nombre que está sobre todo nombre. Y pues algún día compartiremos juntos, Mori. Gracias, bendiciones. Vida Yen. Y Gobu Numbu, Chungu Kuya. Josu Garinago. Dale, Chihuahua, que tú no le vienes. Todos que están cansados y trabajados. Recibe Gumein, Arruca. Recibe Gumein. Jesús, se le hace por Bali. Y se las saben corazones, levantando corazones, compartamos, mientras adoramos. ¿Cómo dice? Vida en sumi seni, vida en sumelo duni, vida en sumi gondani. Pago a medikite, lua pena rua, bidanye, sungarani, bidanye, sungi bagari, bidanye, sungi gondani, pago a medikite, lua pena rua. ¿Cuántos creen que solo en él está la paz? Bidanye, bidanye. Oh,
Agradecimientos, totales agradecimientos para Eddie G&G. Como lo reitero, Eddie G&G ha grabado varios discos hoy con su propio estudio, bonito estudio de Eddie G&G, que nos ha colaborado con este tema, cantándole a Cristo. Así que muchas gracias a Eddie por unirse con nosotros esta noche en el primer aniversario del programa Conversando con Arnold Ciego. Nos vamos a nuestro estudio central allá con nuestro director Arnold Ciego para ver si tenemos algún ganador y poder anunciarlo en esta oportunidad, ya que en este primer aniversario hay muchísimos premios para las personas que puedan responder las preguntas. Así que nos vamos al estudio central con nuestro director. Ok, ya tenemos ganadora. Para la segunda pregunta que se hizo, ¿en qué entrevista yo usé esta camisa y a quién entrevisté y la fecha? Así que nuestra amiga Yulisa Trigueño, ella fue la que envió el mensaje primeramente. Dice que la camisa te la pusiste cuando entrevistaste a Edelmi el 29 de julio de 2020. Edelmi es una muchacha garífuna que trabajó en la NASA un tiempo, ahora mismo está sacando su doctorado. La respuesta es correcta, así que amiga Yulisa Trigueño, te estaremos haciendo llegar tu gift card, tu tarjeta de regalo. Muchísimas gracias por participar. La primera pregunta sigue vigente, nadie ha contestado, ¿verdad? Así que la primera pregunta sigue vigente. Ahora mismo, pues, vamos a tener a nuestro amigo desde la ciudad capital, una persona que me ha apoyado, una persona que me he sentado con él varios momentos hablando, ¿verdad?, sobre lo que estamos haciendo, y es un honor para mí presentar desde la ciudad capital a Carlos Norberto Caballeros, al licenciado Carlos Norberto Caballeros, que nos visita, que nos habla desde la ciudad capital de Guatemala. Muy buenas noches, querida audiencia del programa Conversando con Arnold Ciego. Qué honor poder ser partícipe con ustedes el día de hoy de esta celebración del primer aniversario de este programa. Sin duda, Arnold, pues hoy se ve el reflejo de aquello que se planifica, aquello que se piensa, aquello que se pone en manos de Dios. Pues hoy acá pues vemos esta celebración, fruto de tu esfuerzo, fruto de ese plan que tenías en tu mente para poder pues aportar de lo que somos como comunidad garífuna. Quiero recordar rápidamente esa anécdota que tuvimos en la primera entrevista, hablando sobre la crisis y sus resultados, y yo hacía ver que esas crisis
que de alguna otra manera pues generaban acciones positivas, ¿verdad? Que en toda crisis, más de algún invento iba a aparecer, nuevos productos, nuevos servicios. Y en la crisis del 2020 pues vemos el fruto de ese pensamiento que tuviste. Hoy por hoy pues vemos ese fruto como un programa que ha servido para aportar y visibilizar pues esos aportes de la herencia del pueblo garífuna. Sin duda, Arnold, sigues aprovechando esa transformación digital, aprovechando de mejor manera los canales de comunicación a través de las plataformas, a través de las redes sociales. Creo que has dado en el punto exacto de poder pues hacer de mejor manera el uso de estas plataformas. Quiero felicitarte nuevamente, ya que sigues aportando, sigues visibilizando lo que de alguna otra manera pues los diferentes actores de la nación garífuna hacen, nuestros hermanos garífunas de Honduras, de Nicaragua, de Belice, de Guatemala. Creo que con tu programa se ha visibilizado esos aportes políticos, científicos, académicos, esos aportes que de alguna otra manera nuestra herencia comparte a través de este programa. Pero sobre todo valoro cómo le has dado esa oportunidad a aquellos emprendedores, a aquellas mujeres, a aquellos hombres, a aquellos jóvenes de poder pues contribuir sus experiencias a través de tu programa. Arnold, sin duda pues este ha sido un gran año. El año de la pandemia sin duda pues ha generado crisis, pero para nosotros creo que ha generado una buena oportunidad de poder compartir con el mundo lo que somos como comunidad. Te mando un fuerte abrazo a la distancia desde acá de la ciudad capital y te insto a seguir trabajando por el esfuerzo de comunicar con aquellos que quizás desconocen quiénes somos como comunidad. Felicitarte, felicitar a tu audiencia, ¿verdad?, por el gran acontecimiento que de alguna otra manera pues estamos teniendo a través de las redes sociales. Un abrazo fraternal. Bueno, gracias al licenciado Carlos Norberto Caballeros, quien en su momento fue comisionado presidencial para la cultura garífuna en la ciudad de Guatemala. Actualmente es empresario, como siempre, bueno, siempre lo ha sido. Así que las palabras gratas de licenciado Carlos Norberto Caballeros. Así que no sé si estamos listos ahí con el ingeniero Trigueño. Ustedes me dirán desde producción. No, todavía no entrados, pero tenemos la entrevista del señor alcalde. Ok, así que ahí estamos. Antes de irnos con la entrevista del señor alcalde, vamos a mostrar el estudio de coproducción desde allá con Murphy Valentine. Muchos conocen su talento, pero pocos lo conocen en persona y no digamos por fotografía. Garífuna Link, vamos al estudio. No, todavía no tengo el estudio preparado, me agarró de sorpresa, Dios mío. Ok, después del alcalde, vamos ahí entonces con las palabras del señor alcalde municipal, el ingeniero Daniel Esaú Pinto Peña, persona que más allá de su cargo ha apoyado bien este programa. Así que, bienvenido, señor alcalde. ¿Qué tal, amigos de Conversando con Arnold Ciego? Les saluda Daniel Pinto, alcalde municipal de Livingston. En esta ocasión, pues quiero aprovechar este espacio para poder saludarlos, para poder felicitarlos por estar arribando a su primer aniversario al aire. Desear que como este aniversario, pues vengan muchos más, porque considero que es un espacio muy importante. A través de Conversando con Arnold Ciego, pues hemos podido comunicarnos varias veces. Hemos estado ahí en algunos espacios de participación donde hemos podido pues informar sobre los planes, sobre los proyectos para el municipio de Livingston. Creo que es un medio muy necesario porque va enfocado también al quehacer del pueblo garífuna, de nuestros hermanos garífunas. Entonces creo que a través de Arnold pues se ha visibilizado al pueblo garífuna también, se ha visibilizado el aporte que han realizado a través de la historia y pues ha sido también un medio que hemos utilizado para poder comunicarnos con amigos, con otras organizaciones como por ejemplo Hijos de Livingston, con quienes hemos conversado varias veces. Así que reiterar mi felicitación
y el agradecimiento a la vez porque me han permitido estar con ustedes en Conversando con Arnold Ciego. Que Dios les bendiga y pues aquí estamos para servirles. Muchas bendiciones. Muchas gracias al señor alcalde municipal, ingeniero Daniel Esaú Pinto Peña. Daniel es el actual alcalde del municipio de Livingston, Izabal, Guatemala. Así que hemos tenido sus palabras, persona que sigue a diario nuestro programa. Recuérdense, para las personas que se acaban de acoplar para esta transmisión, hoy es el primer aniversario del programa Conversando con Arnold Ciego, pues lo estamos celebrando a lo grande, ya que nuestro director ha permitido que nosotros podamos ser parte de este programa. Recuérdense que detrás de este programa habemos varias personas quienes estamos aportando nuestro granito de arena, y gracias a él que nos ha abierto las puertas y nos ha llevado con él transmisión por transmisión tras transmisión. Así que necesitamos ahí que Morphy prepare, pero antes de esto regresamos con el estudio allá con nuestro director para anunciar el otro ganador, si es que hay, pues él nos dirá, ya que está puesto en el estudio y tienen el control. Bienvenido. Ok, Mauricio, gracias, gracias hasta la buga. Estamos contentos con esta noche. Ya vieron ustedes las personalidades que han venido a dar sus felicitaciones a este programa. Estamos totalmente agradecidos, ¿verdad?, con el apoyo, con el respaldo de la comunidad. Lastimosamente nadie ha podido contestar la primera pregunta. Yo creo de que como que estuvo difícil. Yo creo que no es tan difícil, solo tienen que ir a mi perfil, buscar ahí, ¿verdad?, las entrevistas que yo hice, las primeras entrevistas que yo hice desde el perfil Arnold Ciego. Si usted no me tiene como amigo en Facebook, solo tiene que ir a search, a buscar, ponga mi nombre, Arnold Ciego, va a mi perfil, va ahí donde están los videos, le estoy dando a usted, ¿verdad?, porque yo quiero que este regalo se vaya esta noche. Así que ahí mismo ustedes pueden ver las primeras entrevistas que yo hice en mi perfil antes de la creación del fanpage. El fanpage nosotros lo creamos hasta el 3 de junio, así que desde el 19 de mayo hasta nuestra primera entrevista, que fue con el ministro de Economía, porque esa fue nuestra primera entrevista en el fanpage, fue la que hicimos con el ministro de Economía de Guatemala. Antes de esa entrevista, las demás entrevistas se hicieron desde mi perfil. Solo tienen que ir ahí y ver cuántas personas, ¿verdad?, fue que yo entrevisté. Y usted solo lo pone ahí y se gana su premio. Si está en La Buga, 150 quetzales en Daily Cake. Si usted está en cualquier otro lugar, nosotros le enviamos el dinero. Si está en los Estados Unidos, le damos nosotros la tarjeta de regalo. Así que ustedes dicen, ¿verdad? La próxima persona, Mauri, fíjate de que la próxima persona que nos va a hablar en esta noche es un amigo mío desde la niñez, desde la escuela. Él siempre me ha apoyado en muchas cosas que yo hago y estamos actualmente trabajando, ¿verdad?, juntos también en lo que es en la organización Hijos de Livingston. Es uno de los matatanes de la ingeniería garífuna y quiero presentarle en esta noche a mi gran amigo, a Elson Trigueño. Elson Trigueño, ahí lo tienen con ustedes para darnos unas palabras en esta noche. Bienvenido, ingeniero. Gracias, gracias. Ingeniero Mauri, amigo Arnold, buenas noches para cada uno. Y bueno, qué placer y gracias por la invitación. De igual forma, a los compañeros que están de parte del grupo y a todas las personas que están acá sintonizando este maravilloso programa, quiero felicitarlos por este magno evento, por este programa que ya está cumpliendo su año de aniversario. Y también quiero desearles muchos años más para que puedan seguir inspirando a muchos jóvenes, a muchas personas como yo, que siempre estamos en busca de información, en busca de conocimiento. Creo que esa es una hambre que nunca debe de cesar. Siempre hay que estar hambrientos a poder aprender, a poder conocer. Y qué mejor forma que hacerlo por medio del programa Conversando con Arnold. Creo que nadie me va a dejar mentir de que hemos disfrutado de conversaciones sanas, constructivas, todos estos meses, o sea, durante todo este año. Y quiero instarte, amigo Arnold, para que sigas adelante.
Sabes que tienes mi apoyo en cualquier cosa que pueda apoyarte. Creo que gozamos ambos de esa fascinación por la información, por la tecnología. Y pues prueba de ello va a ser este episodio del podcast que va a salir esta misma noche en honor a este tu aniversario. Porque ya está a unos cuantos minutos de subir a todas las plataformas del programa Mi Momento, que también quiero agradecerte por tu apoyo, igual que a Mauricio, que fue también la persona que apoyó en el episodio anterior con una entrevista muy, muy agradable y muy constructiva. Y invito a todas las personas que aún quizá no conocen la trayectoria, perdón, y la historia de Arnold Ciego, que se sintonicen al episodio de Mi Momento. Ese es el nombre del podcast. Lo pueden ver en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Incluso compartir en la página de Facebook del compañero Arnold cuando ya termine la transmisión. Pero enhorabuena, enhorabuena, echarle para adelante. Y muchas, muchas felicidades, muchas bendiciones. Que Dios siga derramando mucha bendición sobre tu persona, sobre tu familia, al igual que a Mauricio también, al ingeniero Mauri, que hemos compartido muchos años ahí en diferentes proyectos, al igual que al señor Murphy también, por todo el apoyo, por toda esta innovación para la cultura y a la comunidad. Y pues les deseo lo mejor y ahí sí que echar para adelante. Igual a todas las personas que ven y escuchan este programa, bendiciones. Y siempre cuidándose, tratemos la manera de ser buenos unos con otros y apoyarnos unos a los otros. Que así agarrados de la mano es que vamos a construir un mundo mejor y dejarlo para nuestros hijos mejor de como lo encontramos. Suerte y feliz noche. Gracias, gracias, muchísimas gracias, hermano Elson. Ustedes saben, ¿verdad?, de que el trabajo que nosotros hemos hecho ha sido un trabajo en conjunto, ha sido un trabajo juntamente con la comunidad. No es un trabajo de Arnold Ciego, sino que es un trabajo de la comunidad Garífuna en sí. Hermano Mauricio, estoy agradecido con tu trabajo, agradecido con tu tiempo en esta noche. Y para las personas que están conectadas, vamos a dar una reseña de todas las personas y de todas las actividades que nosotros hemos hecho en esta a través de estos 12 meses. Luego de eso, ¿verdad? Estaré dando unas palabras, estaré conectándome con Gilroy. Gilroy vendrá también juntamente con Cynthia para conectarnos los cuatro, para darles unas palabras de conclusión en esta noche. Luego de esto, nos deleitaremos, ¿verdad? Nuevamente con el grupo cultural Garífuna, Tani Sofía Luma Natigoyo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias por su paciencia. Y les vuelvo a repetir, la primera pregunta nadie se la ha ganado, ¿verdad? Nadie se la ha ganado. Así que disfrutemos de este video, de la reseña histórica de estos 12 meses, de las personalidades que han venido a conversando con Arnold Ciego, visibilizando el aporte garífuna. El fondo del video es Yankunú, es Guanaragua, porque ese es nuestro ritmo de guerra, nuestro ritmo de pelea, ¿verdad? Y estamos conversando con Arnold Ciego en esta guerra, en esta batalla social para visibilizar nuestro aporte. Así que, señor director, el video. Yeah.
está. Esto es lo que ustedes junto a nosotros hemos hecho por estos 12 meses, visibilizando el aporte garífuna, trabajando para que la gente conozca no solamente nuestro folclore, sino que la intelectualidad que nosotros tenemos como pueblo, los aportes que nosotros hemos dado en diferentes espacios, desde la medicina, las leyes, la educación, en todos los ámbitos. Ustedes, a través de esos 12 meses, se han dado cuenta que hemos visibilizado, hemos trabajado para que la gente, para que el mundo, a través de nuestra plataforma, conozca lo que ustedes y yo tal vez un tiempo ignoramos, porque las televisiones masivas, los medios de comunicaciones masivos no nos enseñaron esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre nos mantuvieron invisibilizados. Por eso llamamos el eslogan de este programa visibilizando el aporte garífuna. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando yo venía creciendo, yo siempre escuchaba en las reuniones, oh, nos tienen invisibilizados, nos tienen invisibilizados. En ese momento, cuando era pequeño, yo no entendía el significado de esa palabra. Por eso era importante para mí ponerle un eslogan, ¿verdad? Donde las quejas, ¿verdad? De nuestro pueblo a través de los años pudiese resaltar. Ahora ya no nos van a invisibilizar. Ahora hay un programa, ahora hay un medio que gracias hoy a la tecnología, a las redes sociales y a todo lo que hoy tenemos a nuestro alcance, podemos visibilizar el aporte garífuna. Por eso, Conversando con Arnold Ciego nació para visibilizar el aporte de nuestro pueblo. Así que yo quiero invitar conmigo en esta noche que Mauricio también, que se vaya incorporando, señor director. Así mismo, si podemos poner... Pero la mujer que realmente tenga la única mujer que tenga. Con nosotros el grupo, ¿verdad? Mauricio, Ibiri, gracias por el apoyo que tú me has dado, que le has dado al programa a través de estos 12 meses de trabajo arduo, de las informaciones que nos has dado, hasta la ciudad capital has llegado porque hasta yo desde aquí me gozo cuando tú estás haciendo tu trabajo de información, ¿verdad? Visibilizando. Hay un video que tiene más de 4,000 reproducciones cuando fuiste al barrio Guamilito, ¿verdad? Que la gente estaba contenta porque tú fuiste a hacer ese trabajo. Estoy sumamente agradecido con tu persona, Mauricio. Y antes de darte la palabra, quiero decirle que ya tenemos ganador. Ya tenemos ganador para la primera pregunta que nosotros hicimos. Y este premio se va para la Buga Livingston, a la señora Jessica Ciego. La señora Jessica Ciego fue la que contestó la pregunta, ¿verdad? Y fueron 8 personajes que nosotros entrevistamos en el perfil de Arnold Ciego, en la página personal mía, cuando iniciamos con esto, ¿verdad? Ella mencionó el nombre de todas las personas que vinieron, ¿verdad? La primera entrevista la hicimos con señor Ingrid Gamboa y con mi compañera y mi prima Esli Huití, y así sucesivamente el licenciado Juan Carlos Sánchez, Carlos Norberto. Así que ella hizo un excelente trabajo. Así que Jessica Ciego, mi prima, hasta la Buga Livingston se va este premio. Muchísimas gracias por estar conectada, muchísimas gracias por participar. Así que seguimos con Mauricio. Mauricio, entonces, danos unas palabras en esta noche, compañero. Tremendo trabajo el que tú has hecho, no solamente en esta noche, sino que a través de estos 12 meses de existencia de este nuestro programa Conversando con Arnold Ciego. Así que te damos el tiempo para que nos puedas hablar en esta noche, no como el que está dirigiendo, sino como la persona de licenciado Mauricio Enríquez en esta noche. No, a Dios las gracias, se ha podido llevar un excelente trabajo a través del programa, pero debo de decir de que el agradecimiento sería del lado contrario, agradecer a nuestro señor director Arnold Ciego por la oportunidad que nos brinda, primero de empezar a reportar y luego de hacer televisión. Y como bien lo decía en una de sus palabras, ¿cuántos quisimos llegar al área de televisión? Muchos estudiamos para esto, pero las cadenas nacionales nos han negado poder estar dentro de la televisión. Ejemplo, muchos son los factores que no quiero citar esta noche, pero para mí es grato
Estoy agradecido con mi hermano Arnold Ciego, el director de este programa, por la oportunidad de poder estar interactuando con las personas. Lo habíamos hecho en diferentes medios, pero hoy, pues, a través de este programa, son miles las gracias que puedo dar por la oportunidad que se me ha dado para poder interactuar con las personas, aparte de que es algo que pude estudiar en su momento y ahora es algo que me gusta la comunicación, me gusta los medios de comunicación, pues acá estamos y lo seguiremos haciendo hasta que Dios lo permita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por esto. Gracias por tu apoyo. Esperamos muchos años más y estoy agradecido con mi esposa, ¿verdad? No quiero terminar este programa especial sin mencionar a mi esposa, porque cuando me meto aquí para hacer todo ese trabajo, ella tiene que estar ahí asegurándose que AJ y que Eva no interrumpan mientras hacemos la conexión, mientras hacemos nosotros, ¿verdad?, la transmisión. Así que muchísimas gracias a ella por su apoyo, ¿verdad? Porque si no, no ceno esta noche si no menciono esto. Así que muchísimas gracias a mi familia, esa es mi familia, a los que yo quiero mucho, hasta Manhattan, que están conmigo en siempre. Estoy agradecido con mi comadre, con mi prima, mi hermana Selva, ¿verdad?, en esta noche, por su paciencia. Ella tuvo que viajar desde Brooklyn para estar esta noche en Manhattan para poder hacer esta transmisión, a toda nuestra familia que están conectadas desde varios lugares, ¿verdad?, en Centroamérica, aquí en los Estados Unidos, hasta Europa. Estamos agradecidos por su apoyo. Gracias por compartir nuestras transmisiones. Gracias por compartir nuestras publicaciones. Hacemos investigaciones, hacemos transmitimos no solamente de videos, sino que también a través de imágenes para que se conozca el trabajo que nosotros como pueblo estamos haciendo. Y no solamente se concentra con el pueblo garífuna de Guatemala, sino que es el pueblo garífuna en general. Yo no quiero en esta noche terminar esta transmisión sin agradecer con todo mi corazón a Murphy Valentine. Él es uno de los pioneros, él es uno de los matatanes de esta cuestión de las redes, de todo lo que es la tecnología, de todo lo que es televisión. Él es el Don Francisco Garífuna, le han dicho, y yo apoyo esto. Así que muchísimas gracias, Murphy, por tu apoyo. Y vamos a tener, pues, con nosotros en la última participación de este excelente grupo. Ustedes pueden contactarlos, ellos hacen. Si ustedes necesitan alguna música en sus cumpleaños, bodas, 15 años, pueden contactarlos con ellos, ¿verdad? Y yo quiero darle, antes que ellos toquen, quiero darle la palabra a, ¿verdad?, a mi comadre Araceli, para que ella pueda darles más detalles cómo los pueden contratar si ustedes desean contratarlos a ellos, ¿verdad?, para cualquier fiesta. Así que con nosotros, Tanigu Sofía Luma Natigoyo. Muy buenas noches a todos los televidentes. Muchísimas gracias por invitarnos a su programa. A mi compadre Arnold Ciego, muchas gracias por tomarnos siempre en cuenta. Pues nosotros venimos con el grupo desde hace un año y en cualquier momento que deseen alguna boda, cumpleaños, 15 años, pues del año pasado pasamos nuestros números, pueden contactarme, pueden contactar a mi cuñada Selma, a mi esposo Gregorio, en cualquier momento que deseen nuestro servicio. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, así que suenen los tambores en esta noche. Yo voy a hacer
Gracias, gracias, Sereme y Sereme Niahun. Gracias, estoy muy agradecido por ese apoyo. Así somos la familia Baltasar, nos apoyamos entre nosotros. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes en esta noche. Gilroy, mi amigo, mi mejor amigo, él tuvo problemas de conexión. Él ha sido una pieza importante en esta programación. Tenemos una página internet y yo quiero que él nos hable más, ¿verdad?, sobre el trabajo que él está haciendo y los futuros proyectos que tenemos en conversando con Arnold Ciego a través del trabajo que está haciendo Gilroy Álvarez. A ver, hermano. Gracias, hermano. Gracias nuevamente por la oportunidad que me diste de ser parte de este equipo, ¿verdad? Nosotros venimos, nos llevamos años de habernos conocido y pues tú sabes de que te aprecio mucho, te admiro demasiado. Y estoy muy contento por el gran trabajo que se está haciendo hasta hoy. Como te lo había dicho anteriormente, este solamente es el comienzo de algo más grande que ha de venir. Y pues para las personas que están viendo, ¿verdad? Soy parte del equipo. Nuevamente, mi nombre es Gilroy. Soy parte del equipo de Conversando con Arnold Ciego. Y estamos creando una plataforma, un website, en donde ustedes van a poder ir y encontrar información de valor. Información en donde todo el trabajo que estamos haciendo, así como los libros del hermano Mauricio, los libros de la hermana Cintia y todas esas cuestiones que estamos haciendo, ¿verdad? Y también tenemos un programa de YouTube donde estamos trabajando, en donde estaremos enseñando el idioma garífuna a aquellas personas como a mí, ¿verdad? Que yo estoy aprendiendo también a hablar garífuna. Entonces, se está trabajando y también queremos dejarles saber de que va a haber un espacio en donde yo estaré enseñando finanzas personales a todas las personas que quieran aprender acerca de cómo comprar su primera propiedad aquí en los Estados Unidos. Ya llevamos una persona que está en el proceso de comprar su primera propiedad ahí en el Bronx. Entonces, solo les quiero dejar saber de que es posible,
ser propietario de una casa aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y nuevamente, hermano Arno, gracias, gracias por todo lo que tú estás haciendo por la comunidad. Y te dejo la palabra otra vez al hermano Mauricio. Bueno, muchas gracias a todos los que pudieron estar con nosotros hoy en el programa, a todas las personas quienes han estado, a todas las personas quienes siguen el programa. De igual forma, agradecidos con todos en general, con nuestro director, con las personas que hoy vinieron al programa a través de estar en vivo, pregrabado. Vamos pasando los créditos a la pastora Ingrid Ciego, quien en su momento nos brindó la oración. Luego, doña Tita Baltazar, mamá del director de este programa, el grupo Tanibu Sofía, juntamente con Atigoyo, Edson Arzú, Gilroy Álvarez, ya lo escuchaban, Arnold Ciego, Eddie G&G, licenciada Ingrid Gamboa, Wilson Norales Trigueño, Julián Gamboa, Cintia Bernárdez, licenciada Cintia Bernárdez desde Honduras, las palabras también de nuestro colega, amigo, ingeniero Elson Trigueño, licenciado Carlos Caballeros, el alcalde municipal, ingeniero Daniel Esaú Pinto Peña, nuestro gran amigo Murphy Valentine desde su estudio en Estados Unidos. Muchas gracias, Murphy, por unirnos todos y poder llegar hoy a este primer aniversario, por juntarnos todos y por hacer este mundo grande que se pusiera chiquito esta noche para el aniversario de este programa Conversando con Arnold Ciego. Con esta me quedo, nos vamos al estudio central con el señor director para el cierre. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Estudio central. Gracias, hermano Mauricio. Este es el emblema, este es el sello, ¿verdad?, de la Buga Livingston oficial. Me lo entregó el alcalde, ¿verdad? Nosotros lo publicamos en la página, en el programa. Esto significa mucho, esto significa, ¿verdad?, el sello de nuestra tierra ancestral garífuna, que es la Buga Livingston, ¿verdad? La Buga, Ligia Iri, Hichube, Wayuna, Guluago, Buga, Udileñi, Wabeida, Bunda, Tinati, Guñe, La Wanaha, La Agda, Hei, Lichugus, Gali, Dinu, Nu Lichige, Pero, Mama, Tinanile, Wani Sungo, Durugu, Aluago, Wani Sungo, Wagiale, Idaha, Bali, programa le suagia le ida habale mi bile garaba le lugar abila la subu dirunua le wadege beke garina lugar abila la subu dirunua e sunkate le rua malibe lubo ida gibe berticate mayan ruti la le wadege beke garina utia biri tuena mu bigi bigi tu me megini habuga espacio le lugar abila mo wayanu haluago le adega o malibe tenkini ahun Tengi ni ahun luago hinyura hanei programa le mama wadengi le luago iri wadengi le lugara bela hinyura hunu lugara bela gigera gele wama home hanu mahaya bi wariki giba tikati anege ti flash gwele anhe aba nyunzu nishi kunigira gwele de genani perfil personal a dunde haya garina waringa hun garina gulu Guara bela maredera wama genda gwa wama wakolo maredera wama yusuro mibito lugara bela waredera achiro gwa wama wakolo ligia nahagwa ragugi dina lao niyosulira lugara bela wasubdirago wongo katawala au rabuni amuru nuni ligia wasamina be ligia wadiga wawobe kei garina entonces wadigi nyebugati ligibe tia garina wale adigo tia programa adigo tia ayani watinya adigo tia programas en vivo. Entonces, le tinambe mensaje ho, lugar abela, hayusuru ne mibile, lau duari, lau lichuau, lugar abela, mareda wama, anapa wa wongu, au sero wa wongu, wa kei garina gu. La diga mama ligia wabuse rube, wigiru ho warangi, la diga businye ti wademe le, la kagara ragu warangi, nyamu nye kelu hari, kalabu wa digbe, lugar abela, hehe, la lupanta hama, luangu le wa digbe. Ana, ahita giri buta eva gwele, giri buta eiji, giri buta menivanya amu ya gwarihi, lena digbe, anahala naba wa wangi. Ratagwa le molu muti segusa hubu ya gunda mayame nuneba fagu lao le na digbe no adiga sun le wa digbe le ti da mi bitu redating harihi be warahu ni amunye
Lo que estoy diciendo para terminar, concluir en esta noche, que usemos esas redes sociales con mucha cautela, con mucha sabiduría. Dejemos de estar tirándonos entre nosotros como comunidad. Dejemos de estar maltratándonos entre nosotros como comunidad. Si hay alguna cuestión que nosotros no estamos de acuerdo, no lo llevemos a las redes sociales. Hablemos con esa persona si tenemos el acceso, pero no usemos el espacio de estas redes sociales para nosotros maltratarnos entre nosotros. Somos un pueblo milenario, somos un pueblo portentoso, somos un pueblo que ha dado mucho a la comunidad, que ha dado mucho al mundo, que por nuestra unidad es que nosotros seguimos en este mundo. Así que este es mi consejo para todos aquellas personas que hacen redes sociales, que hacen sus en vivos, que hacen sus programas. Tratemos de usar esto con mucha cautela, porque algún día, y termino con esto, tus hijos, tus nietos volverán a ver tu programación. Y tú quieres que tus hijos, tus nietos estén orgullosos del trabajo que estás haciendo y que no se sientan avergonzados de toda la basura que sale de tu boca. Así que ten cuidado con cómo usamos esas redes sociales. Así que muchísimas gracias. Esto fue programa especial de nuestro primer aniversario, Conversando con Arnold Ciego. Sereme, Buitiguño, Onsungume.